Vale. Thank you.
Thank you.
Luego Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevar sus cosas si primero no lo atan. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se le perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes y se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. ¿Qué dijiste a los apóstoles? Papás, les dejo mi paz, les dejo. Tengas en cuenta nuestros pecados y el nombre de la iglesia. Por medio de tu palabra, concede la paz y la unidad. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, denles un saludo de paz.
Cumbre.